Well, hello. Hello, teacher. How are you? I'm Fine, fine. you? All right, I'm doing great. Great. Nice to see you on in class here today. Okay. We have some people connecting right now. We will begin here Teacher. in about 1 minute. Teacher. Yes, Jose? Tenga cuidado, no se le vaya a quemar ahí la casa. Right, yeah, it's hot, right? Ah, right, yeah. The background, right? The background, yeah. So it's like, yeah, it's a nice cabin, right? So, how are you today? Everything good? Yeah, everything good? All right, great, great. Okay, we will begin here in about 1 minute, so get ready, get comfortable, pónganse cómodos, because we will begin here in about 1 minute. All right, let me get the attendance here. Okay. Let me see. Hello, let me see. Oscar Ramirez. Hello, teacher. Hi, welcome, welcome. All right. So, te llamaron ayer, ¿verdad? No, hoy me llamaron. Hoy te llamaron. Ah, Sí. sí, que ayer ya era muy noche para que te llamaran. Ah, Sí, sí. es que fuiste el único que faltó a clase, ¿verdad? Right? ¿Te llamó Sí. administración? ¿Te llamaron de administración hoy? Sí, me llamaron hace como hora y media, me llamaron. Okay. All right. Como pueden ver, siempre están pendientes cuando hacen falta porque la aplicación de Zoom automáticamente registra cuando alguien falta o no completa los minutos requeridos. Right? So, y aquí estoy viendo aquí la parte administrativa de tu nombre. All right. Let me see. All right, so I'm glad to see you out here today. Okay, remember that do not miss any classes. Okay, no falten clases porque sí les van a llamar. No yo, el área administrativa. Right, so be expecting calls si faltan o no completan el puntaje de los minutos, right? All right. So remember to tengan cuidado en eso. All right. So let's begin. What is today's date? What is today's date? Juan Rodriguez, what is today's date? I don't remember, teacher. What? No sabe, ¿verdad? ¿Y si fuera día de pago hoy? What? All right, let's see, Juan. Let's help Juan. Ayudemos a Juan. Let's see, help him. What is today's date? Hey, hello. 22 June. 2021. What is it? Okay, close, cerca. Vamos a ver. Marco, can you help Juan? Thursday, June 22nd, 2021. Okay, close. All right. ¿Alguien más? José Argueta. Thursday, June. Tuesday, June. 2020. Se me olvidó el Oh, okay. 20 seconds. All right, 20 seconds. 2021. All right. Okay, close. Very good. Okay, let's see. Someone else? Rosa Lisette. Tuesday, June 22nd, 2021. Okay, all right. Let me see. Hoy sí, Juan, vamos a ver.
June 22nd and 2021. Mm, okay, todavía hace falta ahí. Okay, vamos a ver. Vamos a llamar a otros. Let's wait. I'll be back with you, Juan. Jonathan, can you help Juan with the date, please? Today is Tuesday, June 22nd, 2021. Very good, very good. Excellent. Good job, good job. Let me see. Juan Conrado. Okay, hello. Hi. Tuesday, June 22nd, 2021. Very good. Excellent. Excellent. Okay. Trinidad. Today is Tuesday, June 22nd, 2021. Okay. All right. Very good correction. Very good correction. All right. Great. Okay. Juan, hoy sí. Tuesday, June 21, 2021. Okay, aún todavía está diciendo la fecha de ayer, right? Okay, let me see. All right, ¿quién voy a llamar? Gustavo. Hello, Gustavo. Today, hello, teacher. Hi, welcome. Today's day, please. Today is Thursday, June 22nd, 2021. Okay, all right. Jessica? Tuesday, June 22nd, 2021. Okay, very good. Today is Tuesday, June 22nd. 2021, right? El 22, 22nd. All right, Juan. Tell me. The date, please. Correctly. Correctamente. Tuesday, June 21. 21. Estamos el 22. 22nd. 22nd. 22nd and 2021. Okay, one more time. Repeat, please. Repeat, please. ¿Lo puede repetir, por favor? Yes, I can. Okay, let's hear you. Tuesday, 22nd, June 2021. Okay, aún estamos fallando, right? Entonces, quiero que agarre un cuadernito, Juan, y escriba esto. Yes. Okay. I want you to write this. Y para aquellos que siguen faltando la fecha, es algo importante en la cultura americana. So, you cannot miss the date. Primero se pone el día, como el Tuesday, right? El día de hoy, que sea lunes, martes, miércoles, whatever day it is, okay? Primero viene el día, Tuesday. Luego viene el mes, June. Okay. Yo sé que en español lo decimos junio, primero empezamos con el mes, right? But, right? Luego el mes, and then el día, que es ahora 22nd, okay? ¿Por qué no 22? Why not 22? ¿Y por qué no decimos 22? Porque en English, we use ordinal numbers. Se utiliza el número ordinal a la hora de pronunciarlo. No el número cardinal, el número ordinal. 22nd, 21st, 23rd, ¿ok? Y luego el año. Hay dos formas de decirlo, ¿ok? 2021, que se estableció esa coordinación después del año 2000, ¿right? Después del milenio, se estableció esas dos funciones. Es 2021 or 2021. Okay, las dos formas. Pueden decir 2021, 2021, o 2021. Right? Las dos formas están correctas. So we say the day, the month, the number, and the year. Y luego el año. Así es. Todos los días se lo podía preguntar. Okay? Because
It's important for you to know the date. Siempre es importante saber qué fecha estamos al momento de entrar a clase. Okay? So, si no lo habían practicado antes, conmigo sí lo van a hacer. All right? So, be ready, porque en cualquier momento los puedo llamar a la hora de las clases. So, be ready, okay? No se van a confundir. Siempre va a venir el día, mes, número de día y el año. Okay? So, be ready for tomorrow. All right, great. Now, I'm going to, I want to thank, quiero dar las gracias a todos que hicieron la tarea que dejé ayer, okay? Y recuerden que yo llevo registro de que todas las fechas que dejo tareas, yo pongo si la completó o no la completó. ¿La hizo o no la hizo? Nomás es una de dos, right? No es que, oh, es que mire, no. ¿La hizo o no la hizo? Así lo pongo yo en mi reporte final, okay? Y les doy gracias a todos y créanme que estaba ya algo sorprendido en algunos, right? Algunos le falta un poquito, algunos lo sacaron bien. But para eso es estas clases, para aprender, right? To learn and continue to learn and practice so you can get better in the English language. Afortunadamente hubieron dos de ustedes que no me entregaron la tarea, right? Ya saben quiénes son, no tengo que mencionar nombres, right? Y me sorprende que no la hayan hecho, right? Y los dos trabajan para el mismo lugar, así que ya saben quiénes son. And remember that no sé por qué no lo hicieron, right? Me sorprende, right? No voy a decir nombres, pero ya saben quiénes son, right? So let's continue. Okay, let me see. Adela Trinidad González. Present. Okay, thank you. Adrian de Jesús Machado. Adrian de Jesús Machado. Okay, cero. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Thank you. All right, let me see. Daniel Ernesto Márquez. Daniel Ernesto Márquez. Okay, cero. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you very much. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Okay, thank you. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José David Rivera. José David Rivera, okay, cero. José Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. All right, let me see. All right, Juan Francisco Rodriguez. Present, teacher. Okay, thank you. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino. Julio César Merino. Okay. No answer. Marco Velázquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera. Present, teacher. Thank you. All right, let me see. Oscar Correas. Present, teacher. All right, thank you. All right. Oscar Ramirez. Present, teacher. All right, great. Let me see. Rosa Lisette. Present. Thank you. All right, let me see. Victoria Maria. Velázquez. Victoria María Velázquez. Okay.
la respuesta. Jessica Beatriz Fuentes. Sí. Ok, thank you. All right. Let me see. All right, class. So we will continue with the class. And I'm glad you are here today so we can move forward. And remember that it is important to, let me see, déjeme finalizar esta lista de asistencia. Okay, ya estuvo. All right, let me see. Teacher, creo, teacher, perdón, creo que es que me fue el internet cuando me iba a mencionar a mí, Victoria María Vázquez. Okay, sí, le puse que no contestó. Okay, Victoria María Vázquez. Presente. Thank you. Okay. Ya está. Ya lo corregí. Thank you. Okay, no problem. ¿Alguien más antes que finalice esta lista que se le fue el inter y no dijeron present? ¿No? Okay. Okay. Let's continue. All right. So, and let me see, yesterday we were talking about the present simple, right? El presente simple, all right? There were some mistakes, okay? And I corrected them. Había uno que no podía ver bien lo que escribió, así es que, pues así lo dejé. Si no, no lo puedo ver, no lo puedo calificar, okay? So, Si yo le puse ahí una nota que no podía, no lo puedo ver completamente, y también parece que el nombre no lo había puesto al principio. Pero right? Aún así, con el nombre no pude ver bien la letra, estaba bien blanco, así es que si lo quieres hacer de nuevo, you can, quizás con lapicero o un lápiz más oscuro, right? O un enfoque más de la captura. All right. Lo puede mandar porque sí lo hizo, ¿no? Ya sabe con quién estoy hablando sin decir nombre. Yes, okay. All right. So if you want to send it to me, you can redo it y con gusto lo vuelvo a ver. Okay. Ya que sí lo hizo ayer. Okay. Recuerde lo que les dije ayer. Right. Que era mi punto principal, el esfuerzo, la dedicación. Right. Eso para mí vale más que una nota. Right? Eso es mi criterio, right? Recuerden, la nota que ustedes tienen que preocuparse más es la de la plataforma, porque es la que INSAFOR valida. Right? That's the one that INSAFOR validates. Lo mío es aparte. Right? So, thank you everyone. Y como pudieron ver, estuve hasta casi a la 1 de la mañana viendo esas observaciones. Right? Now, también miré que habían algunos fallos, right? ¿Cuáles fueron los primeros fallos? Ese fue un análisis que yo hice, right? Y también tomé un listado de las personas que entregaron la tarea y las personas que no lo hicieron. And remember that ahí puedo ver en qué está fallando y en qué puedo ayudarles, right? So that was the analysis that I did. Y en muchos de esos casos, miré que había problemas con third person. Y algunos no en third person, sino que en plural le ponían la S al verbo. ¿Ok? Subieron esos fallos de un sector y de otro sector, que era third person, o plural, o los dos, ¿right? O ambos, ¿right? O ambos. Y algunos, pues, lo manejaron muy bien. Algunos tuvieron una o dos fallas, ¿right? But it's important to understand. Es importante ya tener esto bien establecido porque este es como el primer paso para el avance del inglés. Porque esto nomás se progresa, all right? Aquí nomás se progresa. So you have to be able to advance. Tienen que tener la habilidad de avanzar en el present simple, all right? This is what I did yesterday, right? Incluso esto lo mandé al grupo, all right? Ahí está en el grupo, se los mandé ayer mismo durante la clase, a finalizar la clase. Now,
there were some mistakes. Muchos aquí no fallaron en la número uno, right? Pero después miré que en las demás sí. Right? Number one. Aquí un repasadito. Right? Number one. My dog. Estamos hablando de qué. Primero tenemos que saber de quién estamos hablando. Estamos hablando de my dog. Right? De un perro, right? A dog. Now, cuando hablamos de un perro, right? Primero vemos que es un perro. Singular, right? It's a singular. Let me see. Let me see. Jose David. Yes. Sí. Ya pasé lista de asistencia. Haré la segunda como una media hora. Okay. Let me see. Okay, my dog. Estamos hablando de un dog, right? De un perro. Dog es tercer persona, sí o no. Aunque no es una persona, right? Pero está bajo esa categoría. Right? ¿Cuáles son third person? ¿Alguien me los puede decir? He. Okay, alguien está hablando con alguien que tiene micrófono ahí, no sé con quién es, voy a ver. All right, let me see. All right, my dog, this is third person. Third person, right? This is third person. So, el it, ¿a qué se refiere el it? ¿Qué podemos poner? Objetos, ¿qué más? Animales, right? Siempre que sea singular, un animal. Cosas. Right? Cosas, objetos, right? It o un animal, right? It. Ahora les pregunto, ¿dog es un animal? Yes. Yes. Right? Estamos hablando de, de un perro. Estamos hablando de un perro. Yes. Yes. Yes, right? Es singular, de un perro, right? Entonces, singular, un animal, singular. Entonces, significa que el verbo que sigue después de esto va a llevar, ¿qué? S. A S. S, right? En S. So, aquí les dije que eligieran una. Entonces, si estamos hablando de my dog, estamos hablando de un animal singular, o sea que es uno, vamos a utilizar el verbo place, right? Place. Ahora, les voy a preguntar esto, clase. Si fuera así en la oración, si fuera así la oración, ¿cuál sería? ¿Play o place? Place. Play. Play. ¿Con S o sin S? Sin S. Sin S. Sin S. ¿Sin S? ¿Por qué sin S? Porque ya, porque ya contrajo el verbo. ¿No? Es plural. Porque es plural. Porque es plural. Very good. Right? Aunque sea un animal, desde el momento que el animal se convierte en animales, ojo aquí, desde el momento que el animal se convierte en animales, significa que es más de uno, ya el verbo no cambia. Utilizamos el play. ¿Ok? Ahí es donde se equivocaron en la última, la número 6, muchos. Pensaron que porque decía oso, ah, sí, es un animal, es place, right? Cambiamos el verbo. No, dice osos, bears. Entonces ahí el verbo se queda simple, no cambia. Oh, it only changes when it's singular, singular, third person, okay? Cuando es un animal. Now, este es para la número uno. Right? Number two. Dice Carmen, pregunto, ¿Carmen cae en la categoría de third person? Yes. Yes. Okay. ¿En cuál categoría?
he, she, or it? She. She, right? Porque estamos hablando de ella. Ella. De ella. Carmen es una mujer. Right? Y aunque fuera hombre, siempre estamos hablando de third person. He. All right? Now, ¿hay alguien más en esta oración o nomás es Carmen? Solo Carmen. Solo Carmen. Entonces estamos hablando de una persona, Carmen, que es ella. Entonces, es tercera persona, right? El verbo es walk o walks. ¿Cuál sería? Walks. ¿Por qué? Porque en tercera persona el verbo cambia. Le ponemos la S o la S, right? Y S at the end. Dependiendo si termina con CH o doble S. Como teach, washes, SH. Entonces sí le ponemos la IS. Pero aquí el verbo termina con K, right? Nomás le ponemos la S. Walks. Carmen walks to the park. Okay. Number three. My parents. Ayer me preguntaron varios que qué significaba parents. Yo se los dije. ¿Qué era lo que significaba parents, Juan? Padres. ¿Qué significa? Papá. Mamá y papá. Exactamente. Very good. Entonces, ¿estamos hablando de una persona o de dos personas? Dos. Plural, dos personas. Exactamente. Entonces, es plural. ¿Ok? Cuando es plural, ¿aplica third person aquí? No. So, entonces, en plural, ¿qué dijimos? El verbo no cambia. Cambia. Entonces, el verbo Eva, toman café, right? Drink. No drinks. No. Drink. ¿Por qué? Estamos hablando de parents. Papá y mamá. Es como que usted diga, mi papá y mi mamá, básicamente. Toman café. All right? My parents drink coffee. Okay? Ahora, si yo pongo esto, my father, mi papá. Ahora, ¿qué ponemos aquí? ¿Con la S o sin la S? Con S. Con S. Ok, ¿y por qué le ponemos la S? Porque estamos hablando de tercera persona. Ajá, a tercera persona, específicamente de él, right? De él, aquí sin papá, right? Y si le cambiamos que no sea él y fuera la mamá, my mother, siempre, igual. Igual, exactamente. Igual, porque estamos hablando de mi mamá y ella pertenece a qué? A una de estas tercera persona, específicamente she. Very good. Excellent. Right. So voy a poner de nuevo como estaba. My parents drink coffee. Next one. Dice girls. Right? Girls, right? Y luego listen. To music. Ok. Ahora, ¿le ponemos la S aquí o no? No. ¿Por qué no? Porque estamos hablando de ellas. De ellas. Es plural. Es plural, exactamente. Desde el momento que, aunque estamos hablando de muchachas, de mujeres, si es plural, se descarta esta regla o esta ley gramatical. Desde el momento que es plural, nos olvidamos de esa ley, ¿verdad? De la tercera persona. ¿Por qué? Porque en plural se queda igual el verbo. No se cambia. No le ponemos la S. ¿Verdad? So, se queda con listen. Ok, la next one. The teacher... Y luego dice, eat
or eats? Eats. Mm-hmm. Ajá. ¿Cuál sería, it's, Clark? It's. ¿Por qué eat y no eat? Varios me pusieron eat. Estamos hablando de él. Tercera persona, ¿verdad? Y nomás es uno. O una, puede ser una maestra también, right? O un maestro, the teacher. Right? Pero sea como sea, estamos hablando de uno o una. Entonces, cae en la categoría de third person, ya sea he o she. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Incluso lo podemos cambiar. Podemos poner mi nombre, Mr. Henry. Right? Ya le ponemos un nombre propio, a proper name. Mr. Henry come galletas. Estamos hablando de Mr. Henry, right? ¿Cae en esta categoría? Yes, third person con he. Entonces el verbo cambia. Entonces vamos a utilizar el eats. Eats cookies. Right? Eats cookies. Remember, otro punto, no importa si lo que sigue es plural o singular. Eso es irrelevante. ¿Ok? Irrelevante si el complemento es plural o singular. Sea galleta o galleta. ¿Right? Lo que va a cambiar es que aquí le van a poner una A, si es una galleta, y le vamos a poner cookie. Si es plural, nomás le vamos a quitar la A y le vamos a poner la S aquí. Esto es para el complemento. ¿Right? Y eso del A y el plural, eso lo miraron en el módulo 1. ¿Right? Donde se utilizaba el A y el N. Right? Y let me see. Number 6. Bears. ¿Qué significa bears? Osos. Osos, right? ¿Estamos hablando de un oso o de más de un oso? Más de uno. Más de uno, right? Entonces, ¿es plural o singular? Plural. Plural, ¿verdad? ¿En plural cambia el verbo? No. No. Entonces, fácil. Si se recuerdan la regla, no van a fallar. Right? Bears run fast. Osos corren rápido. All right? So you keep it. Ahora, si yo le pongo así, ¿puedo hacer esta oración singular? En vez de osos, ¿puedo decir el oso? Ok, vamos a ver. The bear, el oso corre rápido. ¿El verbo se queda así o le ponemos la S? Runs. No le agrega la S. Ah, very good. Se le agrega la S. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de un oso y el oso cae en la teoría de tercera persona, right? It. Singular. Singular. Entonces sí ponemos la S en el verbo. Pero en este caso decía bears en plural. Y le quitamos la S. ¿Ok? So ahí está el repasadito para explicarles más a profundidad. ¿Right? Esto es algo que sí lo tienen que practicar y fortalecerse en esta área. Porque de aquí va a seguir lo que sigue el presente continuo, el futuro, el pasado simple, todo eso después, esto va a ser ya incluido y ya lo tendrían que saber. Right. So let me erase this. Lo repaso porque sí habían muchas fallas. Creo que como el 90 y algo por ciento falló algunas. Okay, por eso le estoy dando un énfasis más detallado aquí. Ok. Now. Ya sabiendo eso, vamos a seguir practicando. Alright. Remember, también tengo que enseñarles hoy lo que es el time expressions. Ok. Expresiones de tiempo, pero no con on or at, sino que semanalmente, mensualmente, anualmente. Those types of words. Ese tipo de palabras. All right? Relacionado con el trabajo. Related to the work. Now, let me...
Let me share this. Now remember yesterday I showed you this. Ayer les enseñé esto ayer, right? With the do, a simple present, subject, verb, plus complement, and then la forma de pregunta en el simple present, where we use the do or el does, right? Una oración afirmativa convertida en una oración en pregunta. Affirmative statement, and then we convert it to a question. A question, okay? Remember that do and does, aquí cuando vienen al inicio, se le llaman como? Les dije ayer que se llamaban. Does someone remember? Verbos auxiliares. Excellent, very good. Auxiliary verb, right? Es el auxiliar. No es el verbo principal, sino que es el auxiliar. The auxiliary, right? Significa que está ahí para auxiliar, para ayudar, para convertir en pregunta. Okay? Now, we saw this yesterday. Esto lo vimos ayer. So, I'm going to, nomás para refrescarle un poquito aquí. I'm going to change. And I'm going to let me see. Okay, bye. Let me see. Sí, vamos a hacer todas estas. All right. Espero tomaron notas. Espero pusieron atención. Okay, because we are going to do a little practice. Okay, we are going to do a little practice. Now, I want you to. Hay 10 oraciones aquí. Right? Ayer les dije que hoy tenían que tener que un cuadernito, right? So, I want you to get your notebook. Get your notebook. And I want you to write, right? I want you to write estas oraciones, right? I want you to write them. And I want you to think. Quiero que piensen en lo que acabamos de realizar. La actividad que les ayudé ahorita y la que tuvieron ayer. La misma, pero ahora lo vamos a poner un poquito más en práctica. Okay. Now, remember, enfóquense bien, concéntrense bien. Prefiero que se esfuercen y no lo hagan nomás al hacerlo para salir del compromiso y no aprender nada. Okay. Prefiero que se tomen su tiempo. Y si cometan el error, por lo menos supieron por qué. Y no nomás, así nomás lo voy a hacer. Ok, lo pueden. Ok, recuerden. Tarde o temprano, eso les alcanzará. Alright. So, el esfuerzo es lo que yo quiero de ustedes. La dedicación, la concentración. Right. Y no se frustren. ¿Tienen duda? Por favor, pregúntenme. If you have a doubt. Please ask me, no tengan pena, yo soy una persona abierta. Lo que ustedes me digan, créanme que lo tomo en consideración y lo tomo en cuenta. All right? So, remember that. All right? I am a very disciplined person. Soy una persona muy disciplinada. Okay? So, así enseño yo también. Porque así se me enseñó a mí. All right? So do your best. Hagan lo mejor. I want you to do these sentences, all right? Cualquier pregunta, no tengan pena de preguntarme. Les sugiero que me las hagan. So I want you to write these, okay? And I want you to figure out which one is correct. Van a seleccionar una de estas dos,
¿Ok? Pueden incluso, si quieren, poner los dos verbos y después venir a circular la correcta, ¿ok? Para que ustedes vean las dos opciones. O si quieren poner de un solo el verbo que ustedes piensan que es correcto, lo pueden hacer, ¿ok? Now, una de estas ya estaba en las que acabamos de hacer. No igual, pero empieza de la misma forma. Right? Hay dos aquí. Right? Sure. Yes. Pues ahí nos podría dar un pequeño ejemplo para poderle entender un poco mejor ahí a, ¿un ejemplo? A la actividad. Ok, vaya. Vale, le voy a hacer la primera, ¿les parece? Good. All right, Peter and his friends. Y luego dice, go. Oh, y esta actividad que estamos haciendo ahorita sería la, lo voy a marcar ahorita como... Dicho, hay que mandárselo al grupo. Yes. Right. ¿O al privado? Esta me la mandan a mí. Ok. Esta me la mandan a mí. La que hicieron ayer nomás era para que administración también tenga observación de que se hicieron la actividad o no. Ok. All right. Let me see. Esta me la mandan a mí personalmente. Una vez más, recuerden, si tienen alguna duda, alguna pregunta, administración está siempre en el grupo. Y siempre entran a la clase, ¿ok? No sé si miraron, pero entró una persona de administración al inicio de la clase, ¿ok? Incluso si tienen alguna pregunta, cuando ellos entren, con gusto les puedo decir, miren, aquí está tal persona que tiene una pregunta, la pueden hacer ahí mismo también. All right. Let me see. Recuerden que ellos entran para observar, ¿ok? No nomás ustedes, sino que si estoy yo también puntualmente, right, dando las clases, y si ustedes tienen su nombre completo, como se los puse en el grupo, right, ya que administración ha dicho que tienen que tener nombre completo, como está su DUI. Right, let me see. Homework 2. Esto sería como actividad número 2. Ayer fue la 1 y así sucesivamente. Yo les voy a decir cuando son actividades que sí valen o no. All right? Todas valen, right? Pero hay algunas. What is the teacher? What is the meaning tiri? Which one? What is the meaning tiri? John tiri or his room every week? Okay. Tiri, right? Eso significa que como lo arregla, lo acomoda. Lo acomoda, lo pone bien, que la cama está bien tendedita, todo está ordenadito, tidy, right? Todo está bien organizadito, right? That's what it means, okay? Very good. All right. Now, the first one, right? Mientras ustedes estaban escribiendo, pues aquí te voy a hacer la primera, okay? Dice, Peter and his friends. Peter y sus amigos go to school by bus. Goes to school by bus. Okay, go or goes. Right? Go. To school, van a la escuela en o por bus. Now, primero, hay que saber de quién estamos hablando. Eso es lo primero que tienen que identificar. Alright. So, estamos hablando de quién? De Peter y sus amigos. Sus amigos. Okay. Estamos hablando de ellos. Exactamente, de más de una persona. Entonces es plural, ¿verdad? Ahora, sería goes. Ahora, ¿cómo? Sería goes. Goes, ok, vaya. All right. ¿Está correcto lo que dijo él? Sería go, because hablamos de varios. Exactamente lo que acabo de decir. Si estamos hablando de varios, estamos hablando de plural, el verbo se queda igual. No cambia. ¿Ok? Peter and his friends go. Sería
go to school by bus. Ahora, si nomás fuera Peter, sería goes. Exactamente, porque nomás es Peter. Y Peter cae en la categoría de he, she, and it. Right? Ahí no vemos ellos en third person. He, she, it no está. Entonces, por lo cual, el verbo se queda igual. Simple. Right? Very good. So, for number one, go. So, remember to identify. Siempre tienen que identificar de qué o de qué o de quién estamos hablando, que es el sujeto, el subject. Teacher, tengo una duda. Yes. En la tercera, está hablando de un padre, ¿verdad? Ajá. De un padre, ¿verdad? Exactamente. Dice father, father. Sí, no de un papá, sino que de un padre de iglesia o... No. No. ¿A dónde dice iglesia? No. No, no. Le digo porque dice David's father. Ajá. ¿Y qué quiere decir el apóstrofe S? ¿Se acuerdan? Yes. David está. No. Padre. No. El papá de David. Very good. Posesión. Posesión. Papá de David, right? Papá de David. Ah, Davis. All right, very good. Papá de David. Incluso hubieron algunos que ayer me pusieron apostrophe S como opción y no estaba ahí esa opción, right? So, remember, aquí es David's father, work or works. Okay, ninguna de estas tiene apostrophe S. Okay, so no quiero ver esta vez que me cambien los verbos a algo que no está aquí. All right. Aquí es David's father, el papá de David. So, ¿de quién estamos hablando de aquí? De David, papá de David. El papá, right? El papá. Entonces, ahora pregúntense. Esta es la segunda pregunta. El papá. ¿Una persona o dos personas? Una. Una, porque estamos hablando del papá. Right? Two person. Entonces, si es third person, ya saben qué hacer con el verbo. Right? Is there another word? ¿Hay alguna palabra otra que no entiendan? Con gusto se la respondo. Hello. ¿Quién? ¿Alguien? Teacher. Yes. ¿Qué significa la penúltima? Donde dice Tidy. ¿Tidy? ¿Qué verbo es ese? Ok. O Tidys. Ok. ¿Alguien le puede responder al compañero? Es como acomodar, como ordenar. Very good. Very thank good. You. Thank excellent. You. Thank you. Thank you for asking. Si me equivoco, me corrige, teacher. Hey, con gusto. All right? Lo que quiero es que se concentren bien. All right? Hagan un análisis crítico de esto. All right? Espero tener mejores resultados que ayer. Yes, Juan? Tengo una pequeña duda en la última. Sure. Okay. En la yes. última. Estamos hablando de nosotros. Entonces, en este caso sería watch. Exactamente. ¿Por qué, Juan? Porque estamos hablando de nosotros. Ok, y nosotros. O sea, estamos hablando en primera persona. Ok. En primera persona. Pero ajá. Somos plural. Pero somos varios. Exactamente. Ajá, esa es la duda. Entonces ahí sería está la clave. Y exactamente. Right? Igual como ellos. They. Right? Es plural. Right? Nosotros. Ajá. Nosotros. Es, yo puedo decir yo, pero ya si somos más, seríamos nosotros. Entonces ahí. Ajá. Ahí, Juan, usted puede observar que es plural. Right? Sí. Desde el momento, esa es la clave allí. Ah, plural. No me... ley. La ley sí, dice... Es plural. Es plural, el verbo se queda simple. Y ahí está. Ah, vaya. Vale. Right? Sin complicaciones. Very good, Juan. Right? Very good. Buena pregunta. Excellent. Remember that when you send it,
cuando me lo manden, send it with your name, okay? Send it with your name. Y así yo sé, porque recuerden que en el grupo de WhatsApp, ahí salen sus números, ¿verdad? Pero en algunos no tienen el nombre, nomás tienen como un diseño o algo, right? O unas flores, algo, no sé qué tienen ahí de y no sé. Sí, Juan, tenés el micrófono, te lo voy a apagar. A ver. No puedo ver en algunos el nombre, right? Ay, hombre, me equivoqué. All right, ya recibí tres. Excuse me. Yes. A su número personal. Yes. Yes. You can send it to me. All right. You can send it to me personally. Y si no lo saben, ahorita voy a mandar un como carita con estrellas al grupo. Ese es mi número. Ah, es que cambié el perfil yo. So ya no salgo en la... Teacher. Yeah. Ahí cuando revise mi actividad, creo que me va a salir quizás una mala, quizás. En la... Entonces, si sabes que tenés una mala y la quieres cambiar, borrar la que me mandaste y hacerla de nuevo, corregirla. Y no hay ningún problema. ¿Ok? Todavía tienes unos cuantos minutos. Ok. Ok, no problem. Ok, I have 1, 2, 3, 4. Tengo 4. Ya recibidos, 4 already received. Let me see, I'm going to give you just a few more minutes. Okay, después de esta actividad voy a tomar lista de asistencia so we can continue. Sería elefantes, ¿verdad? Elefantes. En plural, va. Yes, all right. So remember. Ahorita le mando la captura otra vez. Okay, no problem. I will see it. Just erase the other one. Puedes borrar la otra y poner esto. Vamos a ver. Remember que salgan bien las fotos, por favor, las capturas. All right? Mándenme algo que ustedes puedan leer también. I see. Okay. And remember your name. No se les olvide su nombre. Teacher. Yes. ¿Qué significa what? Donde dice Mr. John is a teacher? La otra, he teaches. Que ¿qué significa ese verbo? Ok, enseña. Ok. Okay. Mr. Okay. Jones, yes, es un maestro. Él enseña history. So, okay, dice aquí él. He. Teach or okay, teaches. Right? Okay. All right. Ok, 2, 4. All right. Let me see. Una pregunta. ¿A dónde tenían que mandar esta actividad? Teacher, yo le mandé la tarea al grupo porque no tengo su número. Ok, al grupo acabo de mandar un les dije que iba a mandar una carita. Una carita. Y ya será mi número. Ah, very good. Ahorita okay, lo voy a agregar. Ok, entonces borra esa del grupo, por favor. Vale. Carita con la estrella. Ya, yeah, la carita con la estrellita. That is my number, right? Y así los de ustedes tengo ya aquí ya por... Ok, reset, ya recibí el suyo. Teacher. I got yours. Yes, alguien dijo teacher. Marco. Yes.
Today is your day. Congratulations. All right, well, thank you. Thank you, Marco. Thank you, right? Yeah, me regalaron un pastel, como tengo de captura ahí. Yeah. Me regalaron y ese, yeah, ese cologne también, right? Unos estudiantes, right? So, they gave me that today. So, eso lo dije, yo lo voy a poner de captura. Let me see. Well, thank you, Marco. All right. All right, let me see. I have Gustavo, Oscar, Jose, Lisette, Trinidad, Jose Escobar, Oscar Correas, and let me see. All right. Okay. Let me see. Juan Francisco Rodriguez. ¿Puede borrar la captura del grupo, please? Ya la borré, teacher. ¿Mm? Ya la borré. ¿Todavía sale ahí en el grupo? Quizás tenía que haberle dado borrar para todos. Para todos. Sí, solo le dio borrar. Right. Yeah, so ahí sale. Ok. Le tiene que dar eliminar para todos. Uh-huh. Si le da eliminar para mí, nomás usted es el que no la va a poder ver. Sorry, teacher. Hey, no problem. Ahora ya no la puede. ya no la puedo. ya no la puede sí. ver. Usted la quitó. Sí, ya no. All right. No problem. Ahí puede estar. There's no problem. The reason why, la razón por la cual I asked you to send it to me es para que como miré algunos errores que fueron como, ¿cómo le diga? Que uno cometió un error y miré que otro, como que, no sé si agarraron los mismos errores y los mismos errores hicieron, right? So dije yo, bueno, que me lo manden individualmente y así a nadie puede ver el trabajo de otra persona. All right, let me see. Okay, let's continue. If you didn't finish, si no terminó, les queda de tarea. A los que no terminaron. I'm going to send this to the group para los que no han terminado. And remember, ahí se quedará en el grupo esta actividad, pero me la van a mandar a mí. All right, so ahí está en el grupo. I'm going to take it off here. If you didn't finish, you can ahí la pueden continuar. Ya mandé la captura al grupo. Right, you can do it for homework. Ahí la pueden hacer como tarea. All right. So let's continue. I'm going to take the attendance. So I'm going to begin. Adela Trinidad Gonzalez. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Okay, no respuesta. Alejandro Antonio Ramirez. Present, teacher. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Okay, no answer. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. All right, thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Okay, thank you. Jose Daniel Argueta. Present. Thank you. Jose David Rivera. Okay. No hay respuesta. Present. Ah, okay. A ver, déjame cambiarlo aquí. All right. Let me see. Jose Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan Francisco Rodriguez. Present, teacher. Thank you. Juan Jose Conrado. Present. Thank you. Julio Cesar Merino. Okay, no answer. Marco David Velasquez.
Present teacher. Thank you. Misael Rivera. Present teacher. Okay, thank you. Oscar Edison Coreas. Present teacher. Okay, thank you. Oscar Enrique Ramirez. Present teacher. Okay, thank you. Rosa Lisette De Paz. Rosa Lisette. Okay, no answer. La respuesta. Present. Okay, thank you. Victoria Maria Vázquez. Ya me volví. Present. Victoria, okay. Present. Thank you. And finally, Jessica Beatriz. Present. Okay, thank you, Jessica. Okay, let's continue. All right. Okay, that was a little activity. Now, what we are going to do All right, so we did this. Now, this one we are going to do aquí en clase. Algo simple. All right, this is just in class. Okay, if you notice, we have two verbs. Aquí nomás hay dos opciones. Right, and then you have the little pictures on the side. Okay. Little picture on the side. It says, he, the storybook. Él, el libro de historia. Read or reads, class? Read. ¿Cuál? Reads. 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 Okay, quiero esa pronunciación, right? Si lleva ese, hay que pronunciarla. Reads. 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 He reads the story. Okay, bye. Number two, Trinidad. Dance. Can you read the sentence, please? Dance. Can you read the sentence, please? Can you read the sentence? ¿Puede leer la oración, por favor? Tom and Mary dance to the music. Excellent. Good job. Dance. Very good. Excellent. Excellent, Trinidad. Thank you. Let me see. Rosa Lisette. ¿Qué quiere decir money? Mami es como decir mami, como mamá. Mami. También tiene otro nombre, ya que lo dijo, sí, también tiene otro nombre, otro significado, como una momia, right, también, right? Pero aquí estamos hablando de ella, mami, right? Como dice mami, mami, right? Mami. Mami washes the dishes. Very good, washes, yeah. Excellent. Okay, Juan Rodriguez. The boys ride their bikes. Okay, ¿con S o sin S? ¿Cómo? The boys ride their bikes. ¿Así? Yes. Okay, ahora. No. Pausa aquí. Yes, right. Okay. ¿Por qué es right? ¿Por qué es right, Juan? Porque son más de uno. Ah, son varios. Exactamente. Plural. Right. Es plural. All right, very good. Por lo menos se percató, right? Very good. Number five. Let me see. Jessica. Dogs bark at the animals. Okay, can you repeat it? No le escucho muy bien. The dog barks at the main man. Okay, con S o sin S? Con S. Okay, barks. Barks. Right, barks. Very good. The dog barks at the mailman. ¿Y qué significa mailman?
El hombre, el cartero. El cartero, ahí está, ahí corriendo. Pero, Barks, ¿qué significa, teacher? Ah, Barks. Barks. Ladrar. Ajá. Ladrar o... Ladra. Ok. Wow, 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 right? Barks. Barks. Very good. El verbo de ladrar. Ok. Let me see. Number six. ¿Quién voy a llamar? ¿A quién no he escuchado yo? Let me see. María, Victoria María. Teacher, pero no está en pantalla, no la veo. Ok, los demás, los demás pueden ver la número 6 o no, o tampoco. No, teacher. Pero no, no la, las opciones. Okay. El verbo. We can't. Okay. We can't see. Okay, thank you for telling me. Let me see. Okay. Oh, I see? Yes. Yeah. All right, yes. Great. So what would be number 6, Maria? The hills. The girls. Sit. The girls. The girls. Mm-hmm. The girls sit on the swing. 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 Yes. Very good. Swing. Very good. Very good. Sit, right? Se sientan en qué? Swing, en, lo, en el columpio, right? On the swing. Swing. Very good. Sit. Sit. That is correct. Number 7. Let me see. Misael. Number 7, please. Hi, swing in the pool. In the pool, in the pool. Right, repeat. I swim in the pool. Repeat. Swim. 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 Very good. Swim. Swim. In the pool. Swim. Nadar. Right? El verbo nadar. So yo nado en la piscina. In the pool. In the pool. Now. Entonces, these are just little activities. Estas nomás son pequeñas actividades. So we can clear our drawings. Now, estas todas estas fueron en afirmativas. Right? Sencillas. Ahora vamos a ir un poquito más complejo. A little bit more complex. Right? A little bit more complex. You remember, let me see, remember cuando les hablé del do y el does, right? Ayer y de los medios les mencioné hoy, el do y el does, right? I'm going to refresh, porque aquí ya va a ser un poquito más complicadito, right? So aquí sí es de pay attention. Right, remember yesterday les hablé del do affirmative, you like ice cream, y luego in question form, do you like ice cream, right? She lives in New York, ella vive en Nueva York, ¿vive ella en Nueva York? Does she live in New York? Does, porque estamos utilizando third person, right? They study in the same school. Ellos estudian en la misma escuela. ¿Estudian ellos en la misma escuela? So vamos a utilizar el tú porque estamos hablando de ellos. Right? La misma operación que hablamos temprano de third person se aplica aquí, pero con el auxiliary verb. El do o el does. ¿Cuándo utilizamos el does? Victoria. Cuando es tercera persona. Ok, ¿y cuáles son esos de tercera persona? He, she. Y it. Excellent, very good, Victoria. Excellent, good job. Yes,
We use does when we talk about third person. Así como cambiamos el verbo cuando lo miramos en el afirmativo, así cambiamos el tú a does cuando estamos hablando de third person. Singular, right? He, she, it. Now, we use do. Juan, ¿cuándo utilizamos el do? Cuando es primera persona. Okay. All right. O. No, no sé, teacher. Okay. ¿Alguien más que le pueda ayudar a Juan? Plural. Plural. Very good. Right? Plural. Plural. Así como hablamos en third person cuando vamos de plurales, así también aquí aplica. ¿Ok, Juan? O sea que en el caso cuando usamos we, usamos do. Exactamente. O cuando usamos they. They. Ah. O Juan and José. Right? Uh-huh. Ellos, right? O dos personas o más, o plural. Animales en plural. We use do. Right? Now. For example, fruit. Now, vean estas dos oraciones, ¿ok? Porque aquí ya tienen que poner dos puntos en una sola, en un solo pensamiento, ¿right? Ojo con estos errores. Now, aquí dice, elephants eat fruit, ¿right? ¿Cuál es el verbo aquí? Do. Eat. Gerardo, te voy a poner el micrófono. All right, let me see. Elephants eat fruit, right? El verbo es eat. Se queda simple porque estamos hablando de elefantes. Plural, ¿verdad? Ahora, aquí dice un elefante come fruta. Right? Estamos hablando de un elefante. Entonces el verbo lleva ese, right? Ahí sí lo cambiamos porque estamos hablando de un elefante. Y el elefante cae en la categoría de it, de un animal. Por lo cual el verbo cambia. Ahora, aquí viene la pregunta. Háganme la dos en pregunta utilizando el tú. O el does. Vamos a ver. Háganlo así en su cuadernito. Right? Y después voy a llamar a uno de ustedes. Para ver cómo lo hizo. Right? Elephants eat fruit. Remember, al final de una oración que le hacemos en pregunta. We put question mark. The question mark. El signo de interrogación. Right? So aquí quiero que haga, make these sentences into question form. Question form. Háganlo en forma interrogativa usando do o el does. Esas dos, nomás esas dos.
So van a convertir esta oración en pregunta, al igual que esta. Una plural y una singular. Using do or does. When you finish, cuando terminen, me la mandan a mí, quiero verla. Okay, is anyone finished? Okay, Jessica. Esta fue la primera. Okay, Jessica. Al privado o yes, al grupo. Me. Ah, no, a mí. Send it to me. Okay. All right, send it to me. Let me see. Hello, Jessica. Está malo. Huh? No. I wanted to tell you that. Me está llamando porque quisiera. I want to tell you that you are 100% correct. All right? Very good. Excellent. Perfect. Ningún error ahí. Very good. Yes, very good. Okay, Oscar Ramirez, let me see. All right. Todavía, yo lo quiero, remember, I want, lo quiero en texto. All right, so esto después lo vas a, Oscar, I don't want it in text. ¿Por qué? Porque luego cometen los errores. All right? Como aquí lo tengo escrito y dice elefantes en plural, right? Pero me lo estás poniendo los dos en como que fuera un elefante, right? So por eso no pido en texto. All right? Porque automáticamente cuando ustedes están escribiendo tu teléfono, a veces se autocorrecta, ¿verdad? Si me equivoco, díganme, ¿verdad? Cuando ustedes escriben, a veces el autocorrector del texto lo hace, ¿verdad? ¿Verdad, Victoria? Cuando ustedes están escribiendo algunas palabras y a veces manda y dice, no, eso no es lo que quería poner, ¿verdad? So, por eso no pido en texto, porque automáticamente a veces el autocorrector de la aplicación de WhatsApp le pone otra palabra que no es, ¿verdad? O una palabra que ya ha utilizado antes, se la pone ahí. O se la autocorrige o le pone otra, right? Sometimes in Spanish, a veces en español le pone la palabra, right? So that's why I don't like to do it with text, porque se hacen más errores de lo que uno piensa. So do it in notebook y me manda la captura. All right, let me see, I have some right here. Sure. All right, Oscar Correas.
All right. Teacher, yes. Yo tengo el mismo problema del teléfono. ¿Del mes pasado? Sí. Ok, bueno, no entonces... No he cambiado el teléfono. Ok, entonces cuando hacemos estas actividades, cuando termines, let me see, I don't know, maybe with your brother, tu hermano o algo que te puede tomar una captura, right? Pero si no está ahí, pues ni modo, right? Sí, ya no está aquí. All right. Ah, ya no, ok. Yeah. Ya no. A veces lo miraba ahí que caminaba, él dijo, hey, tomale captura ahí rápido, ¿eh? Sí, pero ya no. No problem, no hay problema, ok, sé su situación, no hay problema, ¿vale? Pero eso es lo que pasa, como puedes ver, los errores se hacen bien fácilmente cuando no lo hacen en teléfono. All right, so, let me see, ya voy viendo aquí algunos errores. Oscar Coreas. Hola. Ok, Oscar, vamos a hacer la primera. Okay. La primera dice elephants, right? Primero, Oscar, ¿es plural o singular? Plural. Plural, right? Entonces, cuando es plural, ¿cuál utilizamos? ¿El do o el does? Does. No, pero, ¿sí? ¿Mm? Ok, escribe esto, right? Porque me estás diciendo lo total incorrecto, right? Do, okay. Does es para third person, una vez más, third person. Ok, third person, el does. Right? Como puedes ver aquí en el ejemplo, está la palabra she, aquí abajo, utilizamos el does. Para el plural utilizamos el do, they, como puedes ver. Right? So, for el do es para plurals. Plurales, okay. O el I, el you, para que lo tengas ahí. We y they, para que sea más específico. ¿Ok? Are you, we, they. Third person, ¿cuáles son, Oscar? Third person. He, she, it. Vaya, very good. Excellent. Entonces, he, she, it. Right? El primero dice... Elephants eat fruit. Es plural, right? Es plural, right? ¿Quedamos en eso, Coreas? Sí, sí. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Do. Very good. Entonces es, do elephants eat fruit? Y luego ponemos el question mark. Do elephants eat fruit? Right? Now, this one right here. An elephant eats fruit. Un elefante come fruta. Lo vamos a hacer en pregunta. ¿Cómo lo vamos a iniciar? Es primero. Does. Si es, ¿ah? Does. Does. Does, right? Does an elephant eat fruit? Ok, ahora pregunto. ¿Vamos a utilizar esta o esta? Voy a poner aquí, number one, number two. ¿Cuál vamos a poner, number one o number two? Number two. Number one. Okay. Number one. ¿Alguien dijo number one? Number one. Two. Number two. Number two. ¿Quién dice number two? Yo, Oscar Coreas. Okay. ¿Alguien más? Él dice number two, esta. Number one. Number one. Oh, wow. Okay. Number one, teacher. Number one. De pregunta, el verbo cambia. Creo. Creo. Teacher. Okay. Teacher. Yes. Yes. We talk one elephant, not two or more elephants. So we use does, ¿verdad? Does. Pero aquí dice an elephant, de un elefante.
¿Utilizamos el it o el its? It's. It. It's. Ok, ahora ya lo cambiaron para it, son el número 2. Yeah. Esta. Ok. Jessica, what do you think, Jessica? ¿Qué piensa usted, Jessica? One. Number one. Ok. It. It. Ok. Number Entonces, one. Ok, now. Vaya, entonces, me están diciendo number one o number two. Algunos todavía dicen que number two, right? Now, aquí es donde tienen que ponerle el ojo, right? Here, remember, aquí hay dos cosas que tienen que tomar en cuenta. Primero, first, is that we have a sentence right here. Tenemos una oración aquí, afirmativa, right? An elephant eats fruit. Y como ya la estructura dice que después del subject, si es third person, el verbo lleva S, right? Right? ¿Verdad? Estamos claros en eso, right? En afirmativo. En negativo cambia. No. No estamos... En, ¿ok? En pregunta. En pregunta ya no aplica al... a ese verbo. I mean, al verbo que sigue. Sino que aplica al... a este, al do or does, al auxiliar. ¿Ok? A él le cae, al verbo este, le cae o se le aplica esa regla. Entonces, ¿okay? Quedaría it. Sería it. 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 Ok. Ok. So, aunque es un elefante, antes de que digamos un elefante, hay un auxiliar. Este no es do, sino que es does. Entonces, por eso, como ya está cambiado aquí, que no es do, sino que es does, porque sabemos que es third person, un elefante, cambiamos el auxiliar a does. Esto ya finaliza. Ya el verbo lo dejamos en esa forma. Ajá, y el verbo que sigue lo regresamos a la forma simple. ¿Ok? Right. All right. Remember that. No se les olvide eso. Incluso está aquí. Vean el ejemplo que les tengo aquí abajo. Esto lo vimos ayer, ¿verdad? ¿Ok? Veamos aquí donde dice she, Oscar. Y los demás que dijeron que era number two. Oscar Coreas, ¿puede leer aquí donde dice she lives in New York? She lives in New York. Ok. El subject es she, ¿verdad? She. Y luego el verbo lives. Como estamos hablando de ella, sabemos que es tercera persona. Y cambiamos el verbo y le ponemos la S, ¿right? En vez de live, dice okay. Live. ¿Right? Ahora, observen aquí cuando la cambiamos a pregunta. Oscar, lee. Does she live in New York? Ah, miras el verbo aquí, live. No está con S. ¿Miraron eso? Cuando hacemos en pregunta, el verbo que sigue después del subject se queda igual. Sea plural, tercer persona, uno, un animal, lo que sea. No se preocupen del verbo que se queda simple. Lo que sí se tienen que preocupar es al inicio. Es do or does. Ahí es donde lo toman en cuenta. Cuando es afirmativo, okay, lo toman en cuenta el verbo. Pero cuando es pregunta, nomás toman en cuenta el auxiliar, el do or does. ¿Ok? Ahí es la diferencia. Y el verbo regresa al verbo simple. O como le llamamos, a la forma base. Vamos. Hagamos uno más porque lo que sigue va a ser un poquito más de aplicación. Now, I'm going to give you one sentence. Le voy a dar una oración pequeñita. All right? Dice ahí, he works at Burger King.
Él trabaja en Burger King, right? Ahora, I want to ask you, conviertan esta oración a pregunta. Basándonos a la regla que les acabo de explicar. Okay, I'm going to give you 1 minute. Le voy a dar un minuto para que la hagan. Un minuto, right? 1 minute. Esta no me la tienen que mandar. You don't have to send it to me. I'm going to call on you. Quedaría, does he work at Burger King? Very good. Excellent. Does he work at Burger King? Okay, un poquito mejor la pronunciación, José Escobar. Does he work at Burger King? Excellent. Oh, sí, yes. Con esa fluidez y esa pronunciación americana. Very good, José Escobar. Thank you. Does he work at Burger King? Yes. Right? Thank you very much. All right, no problem. Juan Rodríguez. ¿Quedó un poquito más claro? Yeah, sí. Okay, very good. Very good. Excellent. Oscar Coreas? Yes, teacher. Okay, very good. Thank you. All right, no problem. Remember, aquí es donde está la diferencia con el do y el does. All right? And now, I'm going to ask, voy a preguntar, does anyone have a question? ¿Alguien tiene una pregunta? Porque lo voy a poner en breakout rooms y van a hacer una actividad en grupos. Right? Does anyone have a question? Porque ahora lo van a aplicar ustedes. ¿Alguien tiene una pregunta de el do y el does? When do we use do or does? Y recuérdense que el verbo cambia. Nomás al principio, pero no el que sigue después del subject. Any questions? Clear. Okay. All right. I'm going to put you in breakout rooms. Les tengo que mandar esta. I want you to do short answer, all right? Respuestas cortas. Lo podría tomar una captura y mandarla yes, al grupo. Yes, yes, ahorita se la mando. Con gusto. Now, vamos a hacer esta actividad y la va a realizar Jessica with me. Okay? So, Jessica, empieza a ver la pantalla. Póngase en la número uno. Voy a tomar captura. So, póngase lista. Para que el grupo vea cómo se va a realizar esta actividad. So, we are going to do... I'm going to demonstrate this activity with Jessica. Let me see. Take a picture so I can send this to the group. All right, ahí está en el grupo. Is there in the group? And remember, when you Thank go you. To breakout rooms, cuando vayan a breakout rooms, pueden compartir la pantalla. Tengo habilitado eso para ustedes. Pero cuando estén en breakout room, no ahorita. No right now. All right. So, Jessica. Hello, Jessica. All right. So, Jessica me va a hacer la pregunta y yo la voy a responder. Esto se llama short answer. Respuestas cortas. Respuestas cortas. Short answer. All right. Ahorita les voy a enseñar cómo hacer short answer. Respuestas cortas. Jessica, go ahead, please. Does your brother play the drums? Ok, un poquito más recio. Voy a apagar unos micrófonos aquí. Espérame, Jessica. Okay. Algo ruido aquí. Julio, I'm going to turn off your microphone. Ok. Go ahead, Jessica. Does your brother play the trumpet?
Okay, very good. No, miren esto, no. He does. No, he doesn't. Si quieren, anótenlo. Respuesta negativa. All right. So, when you answer in short answer, esto se llama short answers. Respuestas cortas. Right? Esto también lo vieron en módulo 1. Right? Short answers. Respuestas cortas. Si dice aquí no, como dice el ejemplo, no, ya está hecha para ustedes, nomás que tienen que responder con lo negativo. No, he doesn't, right? La segunda, let me see, ¿quién la quiere realizar conmigo? Let me see, Alejandro. Hacia abajo o a la de la par. Okay. Es do you like? ¿Cómo? Do. Okay. Do you like cycling? Cycling. Very good. Do you like? Y ahí está, ¿verdad? Cycling, que te gusta andar en bicicleta o montar bicicleta, right? Do you like cycling? Es pregunta, right? Now, aquí dice you, right? Y la respuesta dice yes. Yes, I do. He. ¿Qué dice allí? Veamos lo que dice allí. Yes, she. Okay. With us. We do. Juan? We do. Yes, we do, right? Ahí está ya, hechas. ¿Cómo las tienen que responder? Nomás es que le tienen que poner el do o el doesn't. Esto es respuestas. Yes, we do. Ahora, pero ahí dice you. ¿Y por qué responde con we? ¿Alguien me puede dar? Porque ahí, cuando el you se puede usar en plural o en singular. Yes, very good, Juan. El contexto, right? Very good, Juan. El contexto. Yes, remember, you and you puede utilizarse. Uno es singular y el otro es plural, right? Do you like? Yes, ahí depende del contexto. So, podemos ver aquí en la respuesta que dice, yes, we do. So, alguien está preguntándole a un grupo que si le gusta el ciclismo o ciclar o andar en bicicleta, y la persona responde sí, yes we do, right? Hablando de todos los demás, yes we do. So, remember, van a ser no he doesn't, yes we do. Ahora, si fuera esta, si yo le preguntara directamente a usted, Juan, ejemplo, do you like, digamos, simple, algo sencillo así, ¿ok? Más para ejemplo. Juan, do you like pizza? Yes, I do. Ah, very good. Yes, I do. Perfect. ¿Y si no le gustara? I does. Yes, I does. No, I does. No, I do. No, sí. No, I do. No, I do. No, I do. No, I don't. Ah, very good. No, I don't. Okay, all right. No, I don't es esta, el don't para I
right? We, they. Right? I, we, and they. For third person, utilizamos el doesn't. Okay? Third person, aquí. Cuando hablamos de negativo. El doesn't, lo utilizamos para third person. Okay? Y el don't, cuando hablamos de nosotros mismos, or incluso el you también. Alright? So, si la respuesta es con alguno de estos, we use don't. Don't. Right? Si es en third person, en respuesta, utilizamos, en negativo, utilizamos el doesn't. Si es negativo. Now, what about si es así? Does Jessica Jessica, can you tell me something you like? ¿Me puedes decir algo que le guste? Does Jessica... Okay, vaya. So ella dijo que sí, right? Ice cream, right? Ice cream. Que si a Jessica le gusta el helado. Does Jessica like ice cream? ¿Cómo le responderíamos en tercera persona? Que fuera positivo. Yes. Yes, she does. Very good. Yes, she does. Very good. Excellent. ¿Y si no le gustaría? ¿Y si no le gustaría? No, she doesn't. Very good. Very good. Y esto lo vieron en el primer módulo también. Right? Short answers. Right? Does Jessica like ice cream? Yes, she does. Or no, she doesn't. Right? ¿Por qué? ¿Por qué él does y doesn't? Porque estamos hablando de Jessica en third person. Okay? Esto se le llama short answers. Las respuestas cortas. No es necesario decir, no, a ella no le gusta el helado. Blah, blah, blah. No. Nomás sí o no. Short answers. Right? Tomen en cuenta en esto porque ahorita los voy a mandar a breakout rooms y lo van a practicar. All right. Ahí están variadas, así que no todas son sí ni todas son no. Okay, okay. All right. All right. Okay, so I hope you wrote this. Espero tomar nota de esto porque ya es hora de dejarlos ahí practicar ustedes. All right. Remember, if you go with someone, okay, I'm going to clear one. Voy a quitar esto de la pantalla, así que si lo están escribiendo, tómenle captura o algo porque lo voy a borrar. All right. One, two, three. All right, breakout rooms. I'm going to put you in breakout rooms. If you have any questions, remember, if you have any questions, you can call for help, pueden apretar el botoncito de ayuda, and I will gladly enter the room. I'm going to put you in groups of three, pares de tres. So get ready, I'm going to put you for like a few minutes, unos cuantos minutos para que pongan práctica. One, two, three, breakout rooms. Okay, breakout rooms, enter, practice. That activity está en el grupo, la pueden compartir en pantalla también. Okay, Gerardo, Efraín. All right.
Does. She does. Does. Yes. Does your grandma read a lot of books? Yes, she does. Teacher, se la vamos a mandar. No, this is practice. Solo. Esta es práctica comunicativa. This is speaking activity, okay? Okay. All right. Aquí es para que desarrollen el habla. All right. Go ahead. Okay, entonces la tercera es does your grandma read a lot of books? Yes, she does. Yes, she does. Okay. Y la cuarta. La siguiente. Does your uncle sing in the shower? Do you? Yes. What? Is that? Yes, she does. Is that porque es su primo? Ah, es tercero. Uh-huh. Correcto. Okay. Es ahí. Ajá. Ahora Juan contestó con she, ¿verdad? Yes, yes, she does. Yes, he does. Excellent. Very good, right? Excellent. Does Peter travel by plane? No, he doesn't. Very good. Very good. Excellent, Ivan. Excellent. Any questions? ¿Alguna pregunta? Jessica, Juan, dice, no? All right, great. Continue. You're doing great. Very good. Para que separes los plural. Se supone que el do es para plural. Sí. Vaya, entonces sigamos con la cuarta, que sería your parents like a pizza. A tus padres les gusta la pizza. Ajá. Pizza. Yes, they do. Yes, okay. They do. Yes, they do. ¿Y si fuera negativo? Yes, they do. Yes, they... No, sería no, they... Yes. No, they don't. Don't. No, they don't. Ajá. Don't. Mm-hmm. Entonces, la otra. Hello. Oh, hello. Okay. Hello, teacher. Okay. Mira, una pregunta, teacher. Cuando dice Susan, you know, sería does. Yes. Susan sabe lo que hace, sería. Sí, no, no, que sí sabe la respuesta. Sería... Susan, now the answer, yes, she do. Hmm? No, no, okay. I was speaking with myself. Okay. Misael, okay, no los escucho que estén interactuando, okay? This is a speaking activity. So, no es que se van a sentar a escribirlo y esto es speaking. So. Yeah, we gonna speak, we ask. Okay, go ahead. With three, or we gonna to do this on the book? No, this is just speaking. This is practice. Okay. Ah, okay. Okay, so you're just going to do speaking. Esto no me, incluso ni me la tienen que mandar. Esto nomás es para que practiquen el habla. So you to speak. Ah. So Misael, empieza con esa que está hablando de Susan. Hágale la pregunta a Alejandro, Gerardo o Efraín. Ok, Alejandro, empiece usted entonces. Sería... Uh-huh.
Okay, Efraín, usted entonces. Okay, does Susan know the answer? Okay. Yes, she does. Very good, excellent, all right? Ahora la siguiente. Ahora a tú, Alejandro, right? Okay, is do your parents like pizza? Okay. Yes, they do. I have a little confusion. Yeah, right. That's why I want you to practice. That's why he's speaking, yeah. Right? Okay, dale, dale. Ahora, Misael, come on. Y así tienen que seguir. Okay. A lot of Brooklyn. Okay, ¿cómo? What happened? Read a lot of Brooklyn. A lot of books. Okay, yo no sé cuál está leyendo. Ajá. La de your grandma. Okay. Repeat. Ah. Your grandma read a lot of books. Is that correct? El dijo no. Tú. ¿De quién estamos hablando? De la grandma. De grandma. No. Tú es para. Does. Porque estamos hablando de la abuela, de ella. Third person. Yes. All right. Dale, Misael. Una vez más. La misma, dale, pero correctamente. Does. Your grandma read a lot of books. Does. Se dice does. Yes, does. Okay, does. Dale. Your grandma read a lot of books. Okay. Yes, does. Yes, she does. Yes, she does. Okay, está el she, lo tienes que decir. Pero ella coger allá. Does. All right, so así, sigan entonces, continue. Okay, thank you, teacher. All right, great. All right. Teacher. Hello. No lo estoy hablando. Ok, ¿ya terminaron? No, ya terminamos. Okay. La duda es, ¿enviarlo al grupo o a usted? No. Esta era una speaking activity. Ok. Entonces, ¿lo hablaron? Yes. Ok, quiero escucharlo entonces. Ok, Julio. Ok. Tú tienes la respuesta. Ok, go ahead, Oscar. Yo te mando fotos para mandarlo. Does your brother play the trumpet? O envíamela a Oscar y yo la puedo. Ah, no. Aquí está. Ah, no, solo has hablado. Okay. Dale, Oscar. Yes. Does your brother play the trumpet? La contesto yo también. ¿Sí? No, ¿a quién se la hiciste? ¿A Julio o a Jonathan? Julio. Okay, Julio. Does your brother play the trumpet? No, he does. Doesn't. No, he doesn't. Very good. Nunca va a ir el no y luego el does. Nunca. No, he doesn't. Excellent, right? Excellent. Very good. Okay, Julio, hazle una a Jonathan. Jonathan, Susan now the answer. ¿Cómo? Susan. No, completa. No. No, es completa con el do y el does. Tiene que agregarle el do, ¿verdad? No. Al principio. Yeah, está haciendo la pregunta, right? You have to do the do or does. Do Susan now the answer? Okay. Otra vez, Julio. No. Otra vez. Es
Es que no sé si escuché mal. Ok, vamos, vamos. Ok, ok, ok. Susan. No, no, no. Perdón, no, no. Do Susan. No, no, no. Pronunciemos bien, pronunciemos bien. ¿Es do o does? Do. 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 Okay. Pero esa es tercera persona. Exactamente. Julio. Entonces. La tercera persona van con das. Excelente. Ah, ok, thank you. Does Susan now the answer? Answer. Remember, no answer. 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 Okay. Yes. Yes, she does. Excellent. Very good. Very good. Así tenía que hacer esta actividad. Así como la hice con Jessica. All right, speaking, speaking. All right, continue, continue. Ajá, ¿qué dijeron? ¿No me la vamos a escribir y ya, no? Dijo, sí. Yes. Right. Esto ya era poner en práctica lo que estamos viendo, right? Ok, continue, continue. Tenés la primera persona. ¿Qué? No. Ya estuvo. What happened? No, seguimos. Practiquemos entonces. Ok, bye. Quiero escucharlo a ustedes. Vamos a ver. Empiece Trinidad. Ok, solo que las primeras dos ya no las hicimos porque usted las... Ok, no problem. Entonces... Las he hecho, vaya. Quedaría, does Susan know the answer? Yes, she does. Okay, very good. Victoria. Do parents like pizza? Yes, they do. Excellent. Oscar. Does your grandma read a lot of books? Yes, she does. She does. Very good. Excellent. Yes, good she job. Does. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Good job. Do Oshin. They... Do... We are right, back. Welcome back. All right. Hello, teacher. All right. Welcome back. So I hope you practice and you got to speak and put into use the do and does, doesn't, short answer. Ahí se aplicó varias formas, right? Third person, negative, affirmative answers, and do and does in different scenarios, right? Todavía estoy viendo algunos que todavía no están fallando un poco en el do y el does, right? Hay un poquito ahí todavía, right? But we asked at the beginning, I started to write because they told me that. They told me that. No, remember, I told you, les voy a enseñar cómo van a hacer esta actividad. Llamé a Jessica, right? Y cuando hablamos con Jessica, no escribimos nada. It was only speaking. It was only speaking, right? So, si lo escribieron, it's okay, right? Pero lo quería la práctica, speak, para que hablen, para que hablen. Para que yeah, hablen. I know. But at the beginning, they have a confusion because they told me that we're going to write in the book and then we're going to say to the teacher. No. And I think what happened, but the teacher said that. Yes, all right. You didn't have to send me this. Esta no era actividad que me iban a mandar a mí. It was only for practice, right? So I hope you practice. And don't worry, tomorrow we'll continue. Vamos a tocar el tema. The other topic is about time expressions in another topic. En este tema lo vamos a tardar un poquito nomás, maybe 20 minutes more, and we're done with this topic, and we have to continue with the other topics, okay? We have to continue with the other topics. Now, I'm going to take the last attendance. Let me see. I'm going to begin. Adela Trinidad Gonzalez. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Okay. Cero. All right. Alejandro Antonio Ramírez. Present. Okay. Thank you. Daniel Ernesto Márquez.
Okay, cero. All right. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Teacher. Okay, thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Thank you. Jose Daniel Argueta. Present. All right, thank you. Jose David Rivera. Present. Thank you. Jose Santiago Escobar. Present, teacher. All right, thank you. Juan Francisco Rodriguez. Juan Francisco Rodriguez. Okay, no hay respuesta. Present, present, Juan. Teacher. All right, thank you. Present. All right, let me see. Okay, déjeme cambiar este. Déjeme cambiar lo que ya le había puesto. Que no respondió. Okay. Julio César Merino. Present. Okay. Juan José Conrado. Present. All right, thank you. Se saltó mi nombre, teacher. Sí, es que como puse uno que no me había contestado y me desplazó oh, okay. Un poquito, ¿ok? But no ha llegado tu nombre todavía, Marco, hoy sí. Ah, Marco, okay. Marco David Velázquez. Present, teacher. All right, very good. Misael Rivera. Misael Rivera. Present, teacher. Okay, no hay respuesta. Present, teacher. Right, let me see. Ah. Yes, estás ahí. Yes. Misael. All right, very good. Yes, please. Oscar Correa. Present. All right, very good. Oscar Ramirez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lizette de Paz. Present. All right, thank you. Victoria Maria Vasquez. Present. All right, let me see. Jessica Fuentes. Jessica Fuentes. Ok, no hay respuesta. Voy a modificar esto. Ok, great. All right, class. I know it's a little, we had a lot of activities today. But it was to get you more involved in the grammar and the usage, okay? Hoy fue un poquito más definido, más práctica de ustedes también. So let's continue that way, okay? Practiquen y recuerden que esto lo subo ya como a la medianoche de la videoconferencia y la pueden ver ya para mañana o si se queda noche, you can see it later on tonight. Okay, but les deseo lo mejor, que pasen feliz noche. Good night, everyone. And I see you tomorrow. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. All right. Thank you, Jose Argueta. Thank you.